Nacional decidió suspender el funcionamiento del Bioparque Vestipacos de La Paz a razón de la muerte de 80 animales en 5 meses. Se prepara una denuncia penal contra el alcalde Iván Arias por biocidio. Los aspectos que estamos tomando en cuenta es la negligencia que hay por parte de la alcaldía en el tema de su bajo POA. No tienen personal adecuado asignado. Entendemos que los que tenían más experiencia han sido cambiados y los nuevos no tienen experiencia. No hay un manejo adecuado del mismo bioparque en lo que se refiere a ingreso de personas visitantes. El tema de sobrepoblación, incluso los decesos, ¿no? La alimentación también no parece que es la adecuada debido a la inexperiencia de los actuales funcionarios. Ya se la ha presentado, porque como máxima autoridad el alcalde se tiene que ser responsable, ya que hace poco omiso a las autoridades, refiere al bioparque y por ende la vida silvestre que habita en él. ¿Cuál sería el delito en todo caso contra el alcalde de La Paz? Negligencia y biocidio, ¿no? F10 Noticias, sin éxito, intentó comunicarse con el director de la Secretaría Municipal de Gestión Ambiental de La Paz. Sin embargo, la unidad de comunicación de esa secretaría nos informó que publicarían un boletín oficial para dar a conocer las acciones que se llevarían a cabo, pero hasta el cierre de edición no se conoció ningún tipo de comunicado oficial.